La Amazonía, con más de 6 millones de kilómetros cuadrados, cubre un área equivalente a dos veces la de la India. Aquí, el mayor sistema fluvial del mundo nutre al bosque tropical más extenso y diverso sobre el planeta. Una de cada 10 especies terrestres en el mundo habita la Amazonía, incluyendo a miles de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar. Y más de 350 grupos étnicos dependen de los recursos que les provee el bosque. Además de su enorme valor natural y cultural, los bosques amazónicos son un importante regulador del clima mundial, ya que al capturar gases como el dióxido de carbono, evitan su concentración en la atmósfera y con ello reducen el efecto invernadero y el incremento de la temperatura. Se estima que la Amazonía almacena en sus bosques y ríos entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono. La liberación de apenas una parte de este carbono aceleraría el aumento de la temperatura significativamente. La región Madre de Dios, al sureste del Perú, es uno de los lugares con mayor diversidad biológica del mundo. Lamentablemente, como en el resto de la Amazonía, en los últimos años, actividades como la construcción de carreteras, la minería informal, la tala ilegal y otras crecientes como la ganadería y la agricultura a pequeña y gran escala, se han constituido en fuertes presiones para los bosques de la región. Al perder nuestros bosques, se incrementa rápidamente la temperatura regional. Y lo que es más grave aún, por la liberación de dióxido de carbono, se contribuye también al calentamiento global. Conservar nuestros bosques, en cambio, ayuda a estabilizar el clima mundial. Anteriormente no era el clima, no era así. Era un clima calmado, que tranquilo trabajabas desde la mañana hasta las 12, 1, 2 de la tarde en tu chacra. Ahora sí está haciendo bastante calor. Hay días que verdaderamente parece que ya estamos ardiendo. Hace demasiado calor. Han habido momentos donde hemos estado arriba de los 40. Arriba de los 40. Eso pues ya es insoportable. El cambio climático es el mayor problema que enfrenta nuestro planeta. Desde 1995 se han registrado los 12 años con temperaturas más altas y se estima que el año 2010 ha sido el más caliente. El Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y hoy sabemos que la pérdida de nuestros bosques causa cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. En el bosque es fresco. Y cuanto más depredación hay, más calor va a haber. Estamos dando oxígeno. Ya no vamos a tener que respirar aire puro ya. Aires contaminados tenemos que respirar. Las principales causas de deforestación y degradación en nuestra Amazonía son la agricultura, la minería, la tala ilegal, el desarrollo de infraestructuras sin la apropiada planificación y el cambio climático. Hoy, la región amazónica ha perdido el 17% de sus bosques. De otro lado, se estima que el Perú ha perdido cerca de un 7% de sus bosques amazónicos originales. Conservar nuestra Amazonía ayuda a mantener el clima estable, el planeta seguro y garantiza los medios de vida de millones de personas. Pero, ¿cómo hacerlo? En Madre de Dios empiezan a consolidarse algunas experiencias que muestran un camino a seguir. Se tiene que meter mucho el tema del cambio. Es en los niños, enseñarles cuál es la importancia de las plantas, cuál es el efecto que puede haber, ¿no?, si nosotros no cuidamos nuestro bosque. La vida en nuestro planeta depende de un clima seguro,
y esto solo es posible si aseguramos la capacidad de la Amazonía de seguir regulando el clima global. Como ocurre en Madre de Dios, está en nuestras manos construir soluciones para que nuestros bosques y ríos se mantengan saludables y productivos en beneficio de la población local, regional y mundial. Hacer las cosas en grande nunca es suficiente. Dar un paso adelante, siempre estar consciente de que mañana la rapidez de tus días será igual a la de tu mente, será igual a la corriente, será igual, será igual, será igual. Consecuente, constante, eficaz y eficiente. Cuando mañana todo sea competición entre tus días y tu mente, tu corazón y la corriente, entre tú, entre tú.